Esta semana dio por iniciado la zafra azucarera 2021-2022, en los que están laborando unas 36.500 personas en la industria. Esperan generar alrededor de 17.533.984 quintales de azúcar. Este año, por suerte, hemos tenido un invierno un poco menos copioso que lo normal, pero sí con una buena distribución y con un buen nivel de radiación solar, que eso ha permitido que las plantas tengan un desarrollo sumamente bueno. El año pasado tuvimos una producción de 16.230.000 quintales, 250.000 quintales de azúcar. Este año estamos esperando 17.530.000 quintales de azúcar, es decir, 1.300.000 quintales más que el año pasado. Y eso con un crecimiento de apenas 1.300 manzanas adicionales que tenemos este año entrando en producción. Básicamente el efecto mayor se da por un mejor rendimiento agrícola y un mejor rendimiento industrial esperado. Cuando las cañas tienen suficiente sol, ellas acumulan azúcar y entonces esperamos pues que los rendimientos industriales, es decir, la cantidad de azúcar que llega al ingenio y que se extrae cada tonelada de caña, sea sumamente buena y mejor que la que hemos tenido en años anteriores. Asimismo, esperan exportar 220 millones de dólares. Tenemos también un factor que está jugando a favor de la industria, que es que los precios internacionales del azúcar durante este año subieron fuertemente producto de un problema climatológico que se presentó en Brasil, que hizo que ha hecho pues que suban los precios del azúcar y los precios del café. Tenemos un precio internacional que anda alrededor de los 19.50 a 20 dólares el quintal, cuando el año pasado teníamos precios de alrededor de 12 dólares con 50 centavos. Entonces tenemos mayor producción de azúcar, 1.300.000 quintales más de azúcar que se van a exportar, y tenemos un 40% de precio mejor que el precio que tuvimos el año pasado. Entonces eso nos va a dar al final del periodo unas exportaciones de alrededor de los 220 millones de dólares, y seguramente cuando terminemos de exportar el azúcar que saquemos este año, pues si todo sigue avanzando con buen pie en el desarrollo de la Noticias 12, Darlene Tellez.